Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos. Esto es Maguaré Vía y Región. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos encontramos aquí en la S Hospital María Inmaculada, donde le vamos a dar el valor agregado que está desarrollando este importante hospital de mediana complejidad. Para hablar de eso y otros temas, nos acompaña el doctor Edarciney Campo, quien es el responsable director de servicios hospitalarios, que nos va a contar el trabajo que se desarrolla día a día, cada momento, aquí en el Hospital María Inmaculada. Doctor, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Maguaré Vía y Región. Gracias, Miguel. La institución cuenta con los servicios de urgencia, ginecología, ortopedia, pediatría y medicina interna. Se atiende las 24 horas del día. Cuando se llega a la institución, se pasa por triage. Triage es un servicio en donde se clasifican los pacientes de acuerdo a la gravedad de estos y de acuerdo a la clasificación pasan a donde el médico. El médico lo examina, lo mira y lo deja en observación si es el caso de que el paciente quede. Si el paciente está bien, se le da salida, y si el paciente hay que hospitalizarlo, se hospitaliza, y si el paciente hay que referirlo a otro nivel de complejidad, se pues hace también. Doctor Campo, como aquí vamos a aprender y vamos a conocer lo que realmente es urgencias en el Hospital María Inmaculada y las funciones que desarrolla las 24 horas del día, ¿qué es triage para que los televidentes tengan conocimiento? Según la resolución 5596 del 2015, triage es un sistema de priorización de pacientes enfermos. De acuerdo a la gravedad del paciente, es clasificado y de esa forma es atendido. ¿Pero cómo se clasifican esos pacientes, doctor? El triage se va desde triage 1 hasta triage 5 de acuerdo a la gravedad, en donde triage 1 es el más grave y triage 5 es el menos grave. Por ejemplo, Un paciente que entra con un trauma donde está en juego su vida, ese es un triage 1. Un paciente que viene simplemente con una gripa puede ser un triage 5. Pero como los televidentes también necesitan saber de qué manera hacer buen uso del servicio de urgencias del Hospital María Inmaculada, ¿cómo se puede catalogar una urgencia? Normalmente cuando es triage 1, triage 2 y triage 3 se atiende con una prioridad a entre 30 minutos y 2 horas, pero cuando es triage 4 y triage 5 se van entre 4 horas y 6 horas para su atención. Hablemos de estadísticas. ¿Qué estadísticas se manejan aquí en el área que usted coordina? Normalmente en el servicio de urgencia se atienden mensualmente 4.300 pacientes. De esos pacientes aproximadamente hay un triage 3 que es de 1.700 pacientes, que es en el triage que más se pues clasifica, y en triage 1 llegan alrededor de unos 10 o 15 pacientes mes. Como este es un país de una complejidad en la salud terrible, el Hospital María Inmaculada del departamento de Caquetá y a través de la gobernación de Caquetá pues hacen esfuerzos increíbles para sostener una salud aceptable, un servicio a la salud aceptable. ¿Cómo manejan ustedes, digamos, la parte de atención al cliente, de que haya ese conformismo del paciente hacia el Hospital María Inmaculada? En ese momento, el hospital cuenta con los especialistas idóneos para el servicio y cuenta con un número de supraespecialistas que hacen que la atención sea hasta un tercer nivel. Bueno, ¿qué se le puede pedir a un paciente que verdaderamente venga a hacer buen uso del servicio? Se le pide que en realidad venga a el servicio cuando realmente está enfermo. ¿Cuenta el hospital con los especialistas y los equipos adecuados para garantizar el buen servicio y además poder prolongar la vida de ese paciente? En ese momento la institución cuenta con el recurso humano idóneo para esto y cuenta con los equipos e infraestructura de alta tecnología para el servicio. Aquí a nadie se le va a negar la atención, como dice la Constitución Nacional, que ningún centro de salud y menos un hospital de mediana complejidad como el Hospital María Inmaculada se le atiende a todo mundo. Nosotros somos el centro de referencia del sur de Colombia y por eso no rechazamos a ningún paciente que venga de esta zona o de cualquier zona que venga del país.
Hablemos de las diferentes patologías que se dan en esta región. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las patologías que más vienen a esta institución, estamos con la hipertensión, diabetes, que son enfermedades crónicas, y las enfermedades de tipo viral, como las infecciones intestinales y las respiratorias. Ese es nuestro objetivo, dar a conocer este hospital tan importante para la región como es la ESE Hospital María Inmaculada, donde se le garantiza el servicio a todos los florencianos y caqueteños y a los visitantes del interior del país, los del sur del país. Por eso es que estamos aquí dándole el reconocimiento, lo acaba de decir el director de servicios hospitalarios, doctor Campos. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Maguaré Villa y Región. Seguimos aquí explorando el Hospital María Inmaculada, dándole el valor agregado a todos estos profesionales de la salud que trabajan en esta parte tan compleja, pero que de ellos dependen muchas vidas, de muchos florencianos, muchos caqueteños, muchos colombianos. Y por eso, en un país tan complejo que tiene un servicio de salud tan deficiente, pues aquí el Hospital María Inmaculada hace esfuerzos enormes para dar a conocer y aprovechar ese personal que tienen tan importante. Yurani Jordán Rivas, quien es la enfermera jefe, nos acompaña del área de urgencias del Trías. Bueno, Yurani, gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Y hoy le queremos valorar su trabajo y por eso estamos acá. ¿Cómo es el día a día y con qué personal cuenta aquí usted en esta área de urgencias? Bueno, Miguel Ángel, nosotros acá en el área de urgencias contamos con personal muy bien calificado, con médicos generales, médicos especialistas, super especialistas, enfermeras, jefes, auxiliares de enfermería, todos muy bien calificados, con una calidad humana, con una idoneidad en el momento de atender a todo el personal. Otra de las situaciones que se presenta, y también es para hacer un paréntesis dentro de este espacio, son las anécdotas, diferentes anécdotas que se presentan aquí en el área de urgencias. Porque todo el mundo, se dice urgencia porque todo el mundo viene con la necesidad de ser atendido rápidamente, pero algunos no tienen o no tenemos, digamos, como la paciencia o el dolor o la gravedad no nos permite hacerlo. ¿Cómo se atiende a esa persona teniendo en cuenta que el Hospital María Inmaculada tiene como eslogan atención con calor humano? Nosotros tratamos de tranquilizar a los pacientes, de colocarnos en el lugar de ellos, porque nosotros también somos pacientes, nosotros también nos enfermamos. Entonces, que tratamos de tranquilizarlos primero a ellos, de tratarlos con amabilidad para que ellos se sientan que nosotros los queremos y queremos lo mejor para ellos. Agradecerle a la enfermera jefe por haber dispuesto este tiempo de aquel área de urgencias que, pues, lógicamente, por eso se dice urgencia, porque mantiene muy colmada de pacientes y personas que vienen a ser atendidas en esta importante Hospital de Mediana Complejidad. Yurani, muchas gracias, muy amable. Algo que le tengas que decir a los televidentes y a los usuarios del Hospital María Inmaculada para que vengan y disfruten de este buen servicio que ofrecen. Claro, Miguel. Recuerde que en el Hospital María Inmaculada atendemos con una buena atención y calidad humana. Muchas gracias. Gracias a usted, enfermera jefe, por haber dispuesto este tiempo. Vamos a ir a otro lado de la información aquí en el Hospital María Inmaculada porque estamos escudriñando. Estamos visitando los lugares donde se concentra el buen servicio y la atención a la mayoría de florencianos y caqueteños de la región. Nos encontramos ahora en Pediatría Observación Urgencias. Estoy en la compañía de la doctora Marta Lucía Saltarén, quien es la responsable de esta área y además que es un sitio de mucho cuidado porque son infantes que están aquí disfrutando de la atención que lleva el Hospital María Inmaculada. Doctora, gracias por permitirnos estar aquí en el área de su trabajo y por estos tiempos el clima es fuerte en el departamento y las recomendaciones que podríamos dar a los televidentes, a los papitos y mamitas que nos miran por Maguaré Villa y Región. Bueno, lo más importante, ante todo, gracias por acompañarnos el día de hoy, es que las madres tengan en cuenta que la ciudad cuenta con un porcentaje de humedad muy alto, el clima es muy cálido, pero igual estamos en una ola invernal y lo que abundan son los cuadros respiratorios dados por tos, secreción nasal y en algunas ocasiones dificultad respiratoria. ¿Qué es lo importante? Que los tengan abrigados, hidratados,
que si el clima está muy lluvioso, pues los mantengan en casa y que estén pendientes de las señales de alerta para evitar complicaciones. Rápidamente, doctora, hablemos del trabajo que usted desarrolla en esta área. Bueno, acá nos disponemos a pasar la revista muy temprano para enfocarnos en cada uno de pacientes y la problemática de cada uno. El día de hoy lo que más tenemos son cuadros respiratorios y cuadros de diarrea, que están en relación una con el clima, con la predisposición que tienen estos niños a hacer cuadros obstructivos a repetición y a las condiciones higiénicas en cuanto a los cuidados de aseo y el tratamiento del agua. Entonces, la recomendación hacia los padres es que consuman agua hervida, que hagan énfasis en el lavado de manos antes de las comidas para evitar que estos cuadros sean recurrentes y los niños lleguen a complicaciones. Laila Tatiana Torres es una de las usuarias que ha hecho el buen uso del servicio del área de urgencias aquí del Hospital María Inmaculada. Bueno, Laila, ¿cómo ha sido la atención de los funcionarios de la salud del Hospital María Inmaculada? O sea, bueno, porque o sea, desde que yo entré acá me atendieron la niña lo más pronto que se pudo y ha sido muy excelente todo. ¿Le han hecho acompañamiento de los profesionales y sí, seguimiento señor. Lo que requiere la bebé suya? Sí, señor. Bueno, le recomiendo que por favor utilicen el servicio de urgencias aquí en el hospital, que ha sido muy bueno y se lo recomiendo que lo usen. Bueno, quiero agradecer por el buen servicio que nos ha prestado el Hospital María Inmaculada. Mi hija ha sido muy bien atendida, agradecer principalmente a la Corporación Médica, que son los encargados de nuestra salud. Intensamente agradecido y garantizar y aconsejar a la gente que de pronto traigamos a nuestros niños, no dejemos avanzarlos en estas situaciones y los podamos traer, que acá es una excelente opción porque somos muy bien atendidos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos encontramos aquí en la unidad de ginecobstetricia del Hospital María Inmaculada. Estoy en compañía de Alexander Vergara, quien es uno de los profesionales y de los especialistas que está a cargo de esta importante área. Doctor, gracias por atender nuestra invitación para darle a conocer el trabajo tan importante que ustedes desarrollan acá. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿De qué se trata la labor que ustedes realizan? Bueno, la unidad de ginecobstetricia del Hospital María Inmaculada es una unidad calificada para la atención de las gestantes y de las mujeres no embarazadas que presentan alteraciones durante su periodo pues, de gestación o las que no están embarazadas durante su periodo de reproductividad y no reproductividad. Hablemos de los equipos con que cuenta esta unidad. Bueno, el personal humano de la unidad de ginecobstetricia es un personal apto, adecuado, calificado para trabajar en dicha unidad. Contamos con la presencia de aproximadamente 7 a 8 ginecólogos con un pool de médicos generales que nos apoyan y las enfermeras que son capacitadas en las diferentes patologías ginecobstétricas. Se busca hacer lo más oportuno posible al brindarle servicio a estas pacientes y de determinar la conducta a seguir, sea que vaya a sala de partos o que vaya a cirugía inmediatamente con el fin de garantizar el bienestar materno-fetal. ¿Cuáles serían las recomendaciones que puede dar el doctor Vergara a aquellas madres gestantes o a aquellas que quieren ser mamitas? Pues inicialmente las pacientes que quieren, están en su vida reproductiva y quieren procrear o que ya están en etapa de gestación, lo ideal es que las pacientes que están en su vida reproductiva y quieran iniciar un embarazo, iniciar una consulta preconcepcional con su médico general en su primer nivel o por ende viniendo acá al segundo nivel que es la institución, el María Inmaculada. Y pues poderle brindar el apoyo a esa mujer con el fin de que sepa que su bebé viene con alguna alteración o si no viene con ninguna alteración, pues pueda llegar a un feliz término. Eso es importante, las recomendaciones. Muchas gracias, doctor Alexander Vergara, muchas por permitirnos de su tiempo estar aquí en esta área tan importante como es para el Hospital María Inmaculada, la sala de ginecobstetricia.
¿Cómo no? Y pues bienvenidas a todas aquellas gestantes que pues elijan acceder al servicio de nuestra institución, que es un servicio que brinda calidad y oportunidad a las gestantes. El recorrido nos ha traído aquí a la oficina de atención al usuario del Hospital María Inmaculada. Estoy con la responsable de la misma, la doctora Claudia Chacón, quien va a disipar muchas dudas y nos va a dar a conocer qué importante labor desarrolla esta oficina. Bienvenida a Maguaré de Vida y Región y gracias por atender nuestra invitación. Sí, muchas gracias. La oficina de atención al usuario tiene varios objetivos. Uno de los objetivos de nuestra oficina es informar y orientar a todos los usuarios sobre cualquier duda y cualquier trámite de tipo administrativo. ¿Qué requisitos tiene? ¿Cuándo necesita conocer tarifas respecto a los servicios? ¿Debe conocer cuando necesita información sobre el acceso a los servicios de salud? Todas esas dudas son disipadas en la oficina de atención al usuario. Gestiona y tramita absolutamente las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, además, y evalúa también todos los aspectos relacionados con la satisfacción en cada uno de los servicios institucionales. Pero como aquí estamos para disipar dudas, doctora, la oficina de atención al usuario, algunos usuarios, como dice, valga la redundancia, la utilizan también para venir a solicitar citas. ¿Ustedes pueden dar cita a los usuarios o a los ciudadanos que vengan a la misma? Bueno, es una buena pregunta porque es la oportunidad para aclarar, digamos, alguna mala información que a veces se dan y que de alguna forma afecta al usuario. La oficina de atención al usuario no asigna citas. Por situaciones de criticidad en la especialidad de psiquiatría, nosotros como funcionaria tenemos habilitado un permiso únicamente para esta especialidad que es psiquiatría y en el caso de otras especialidades, pero únicamente para posoperatorios, es decir, para los controles posteriores a la consulta que requiere un usuario cuando ha sido intervenido quirúrgicamente. Entonces, únicamente en esos dos casos, atención al usuario apoya el tema de asignación de citas. ¿Qué podemos contarle, aparte de este tema, a los televidentes y a los ciudadanos para que vengan y hagan el buen uso de la oficina de atención al usuario? Bueno, primero que conozcan que tenemos un personal adecuado para informarlos y para orientarlos y que cuentan con una oficina también para realizarles el acompañamiento en los casos en que tengamos pacientes con alguna condición especial. Nosotros aquí encontramos pacientes que a veces vienen solos, con discapacidad física, con discapacidad cognitiva. La oficina de atención al usuario maneja un programa de donación voluntaria, sea este el motivo para invitarlos a que ustedes se involucren en este programa. Nosotros recibimos como donación elementos de aseo como pañales, cremas dental, jabón, papel higiénico, cualquier elemento de aseo, y esos elementos de aseo que nos donan son precisamente remitidos a los servicios donde encontramos pacienticos con algún tipo de dificultad económica o pacienticos que a veces están en condición de abandono. Una nota aclaratoria para que todos los televidentes tengan conocimiento. ¿Es únicamente la oficina de atención al usuario la que puede ser receptora de todo lo que usted acaba de afirmar? ¿Nadie más? Lo que concierne en cuanto al tema de donación es únicamente atención al usuario. Aquí no pueden venir directamente los usuarios porque esto lo manejamos es para pacientes hospitalizados únicamente. Generalmente la jefe envía al auxiliar de su servicio y nos comunica en qué servicio está el paciente o nos informa a veces trabajo social porque nosotros de forma coordinada también trabajamos con las trabajadoras sociales que muy diligentes nos informan cuando identifican un paciente con este tipo de dificultades. Muchas gracias, ahí estaban las afirmaciones de la responsable de la Oficina de Atención al Usuario del Hospital María Inmaculada, la doctora Claudia Chacón. Seguimos aquí por el Hospital María Inmaculada. El ruido que ustedes anteriormente alcanzaron a escuchar es porque aquí el hospital se está proyectando. Están realizando unas construcciones que van a hacer que el hospital sea sismo resistente, algo importante. Son construcciones del futuro. No nos podemos dejar en el atraso porque pues la tierra tiembla cada día y si el hospital se cae, entonces ¿dónde van a llegar los posibles heridos?
Vamos a un bloque de comerciales y ya regresamos, finalizando este recorrido por el Hospital María Inmaculada. Gracias por continuar con nosotros aquí en Maguaré Vida y Región. Ahora nos encontramos ya en consulta externa, en compañía de la doctora Estela Gaitán, quien es la directora operativa de servicios ambulatorios del Hospital María Inmaculada. Gracias por atender nuestra invitación y contémosle a los televidentes cuál es el trabajo que se desarrolla aquí en consulta externa del Hospital María Inmaculada. Gracias, Miguel Ángel. Sí, para comentarles, el servicio de consulta de medicina especializada que estamos ofertando en este momento en el hospital es todo lo que tiene que ver con pediatría, con ginecología, cirugía general, que es como lo básico. Actualmente estamos ofertando también los servicios de cirugía plástica y de cirugía de mano y de consulta del dolor, que anteriormente no la teníamos. También reaperturamos el servicio de otorrinolaringología, tenemos en este momento oftalmología. Entonces, pues básicamente el Hospital María Inmaculada, en cabeza del director, pues ha hecho un esfuerzo muy grande en traer especialistas del interior del país, porque pues obviamente nosotros no contamos acá con el recurso humano suficiente. Pero a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, pues hemos venido como dando la prestación de servicio adecuadamente. ¿Se puede garantizar la atención integral a un paciente, a un usuario? En este momento se podría decir que sí, porque hemos hecho aperturas de especialidades nuevas, pues obviamente hemos tenido algunas dificultades. En este momento estamos en un trabajo de reforzamiento de columnas y obviamente pues está intervenido todo el área de consulta externa. Obviamente pues aprovecho la oportunidad para pedirle a nuestros usuarios que nos tengan un poco de paciencia, porque realmente todo esto que se está haciendo de reforzamiento de columnas es para mejorar la infraestructura de la institución. Entonces, obviamente, ha habido inconvenientes en la medida en que cuando vienen los usuarios, pues los médicos o los especialistas no se encuentran en los consultorios habituales porque nos ha tocado irlos reorganizando. Pero en este momento sí podríamos decir que el hospital está ofertando servicios de manera integral. ¿Todo ciudadano puede ser atendido por consulta externa? Sí, todo ciudadano, en el sentido de que esté afiliado a alguna EPS, alguna aseguradora que esté contratada con el hospital. Todos sabemos que la consulta ambulatoria pues no es algo que se requiera inmediatamente. Para eso nosotros acá tenemos una normatividad donde pues obviamente tenemos que tener un contrato firmado, suscrito entre las partes. Pero si realmente cualquier ciudadano requiere nuestros servicios y es una urgencia, obviamente nosotros lo atendemos en el servicio de urgencias. ¿Cuál es el mensaje que le da la responsable de consulta externa a los televidentes de Maguaré Vida y Región, a los caqueteños en general? Bueno, yo lo que más les recomiendo y les sugiero es que los usuarios hagamos un buen uso del servicio. El Hospital María Inmaculada en este momento ha hecho un esfuerzo muy grande en todo lo que tiene que ver con procesos de calidad y de humanización, obviamente para mejorar la calidad en la prestación de servicio, pero de igual manera yo les sugiero a los usuarios que por favor también hagan buen uso de nuestros servicios en cuanto al cumplimiento en las citas que se les asignan, en todo lo que tiene que ver acá con la infraestructura de la institución, porque obviamente el Hospital María Inmaculada es el hospital de todos nosotros, de todos los caqueteños y obviamente de toda la persona que requiera de nuestros servicios. Consulta externa tiene a un especialista muy importante, que es el cirujano plástico del Hospital María Inmaculada, Alejandro Ruiz, a quien le agradezco por habernos atendido nuestra invitación. A usted. Bueno, doctor, ¿cuál es el servicio que presta como cirujano plástico aquí en el Hospital María Inmaculada? Bueno, acá el servicio de cirugía plástica se dedica a toda la parte de cirugía reconstructiva, reconstrucción de tejidos blandos, la atención de los pacientes quemados, cirugía de mano y cirugía craneofacial. ¿Quiénes pueden acceder a estas cirugías reconstructivas? Bueno, la cirugía reconstructiva es una cirugía que está dentro del POS, que accede pues toda la población de la región del Caquetá, dentro de pues su afiliación a las EPS, hace parte pues de un servicio médico más como cirugía general, como ortopedia, como ginecología. ¿Con qué equipos cuenta el Hospital María Inmaculada para desarrollar esa labor?
Bueno, el Hospital Mario Moclada tiene una infraestructura en la parte quirúrgica muy completa, con salas de cirugía bien dotadas, con un personal de especialistas en anestesiología, pues que brindan una seguridad a cualquier paciente quirúrgico. Específicamente en cirugía plástica, pues hay una serie de instrumental básico para cirugía plástica e instrumental específico. Cuenta con dermatomo, cuenta con microscopio para hacer microcirugías e intensificador de imágenes que es útil en la reducción de fracturas, en este caso de mano, y la fijación. ¿Se garantiza el buen servicio del paciente aquí en el Hospital María Inmaculada? Sí, se garantiza, es un servicio completo en donde pues está todo lo necesario para hacer buenos procedimientos quirúrgicos y también los cuidados posoperatorios en hospitalización. Salgamos de dudas, doctor, porque los ciudadanos quieren, los florencianos y caqueteños y los colombianos también que nos miran por las redes sociales a nivel nacional, pues necesitan saber si el cirujano plástico del Hospital María Inmaculada también puede realizar cirugías estéticas. Lógicamente, esto pues no está incluido en el POS, pero sí es un valor agregado que podría facilitar el buen trabajo que desarrolla el Hospital María Inmaculada. Bueno, la cirugía plástica es una especialidad en la que la cirugía estética y reconstructiva hacen parte pues, de la misma especialidad. Un cirujano plástico formado pues, debe estar en la capacidad de hacer cirugía reconstructiva y estética, no son cosas aparte. Y pues yo como cirujano plástico también las realizo. En cuanto a hacer este tipo de cirugías en el hospital, ya es unas cirugías, pues ya entra el componente administrativo y el componente de las autorizaciones, pero es algo pues que ya hace parte de la infraestructura administrativa del hospital. ¿Qué les podemos decir a los florencianos, a los televidentes de Maguarebe y región, para que vengan, pero que hagan al buen uso del servicio del Hospital María Inmaculada? Invitar a los ciudadanos a que tengan en cuenta el Hospital María Inmaculada, que tiene un nuevo servicio, que es el servicio de cirugía plástica reconstructiva. Muchas gracias, doctor. Cirujano plástico que cuenta el Hospital María Inmaculada, este gran servicio que ofrece, vea, estamos ya a la vanguardia de las grandes ciudades y los grandes hospitales de nuestro país, por eso hay que aprovecharlo, hay que hacer, pero el buen uso del servicio de cirugía plástica. Ernest Bermejo es el anestesiólogo del Hospital María Inmaculada, más de 28 años aportándole al servicio de esta gran S que de mediana complejidad que tiene nuestro departamento y mayor receptor de pacientes en nuestra región. Doctor, gracias por atender nuestra invitación. Miguel Ángel, ¿cómo está? Bueno, hablemos del trabajo del doctor Ernest Bermejo aquí en el Hospital María Inmaculada. Bueno, nuestro trabajo hace parte del servicio de cirugía que conlleva los elementos necesarios para hacer una prestación de servicio y habilitar la mayor parte de especialidades. Algunas especialidades o la mayoría de especialidades tienen que ver con la anestesiología. Hablemos de las especialidades que usted, digamos, complementa con su trabajo. Bueno, siendo la anestesiología dentro de las especialidades de las más nuevas, las más recientes, también es la que más ha evolucionado y por ende apoya mucho más el resto de especialidades para que se progrese en complejidad y podamos nosotros prestar un buen servicio a especialidades como la ginecobstetricia, como la cirugía pediátrica, como la ortopedia, cirugía general, la otorrino, neurocirugía, oftalmología, la cirugía plástica. Todas las especialidades quirúrgicas pueden contar en María Inmaculada, en nuestra institución, con un muy buen servicio de anestesiología. La especialidad cuenta con unos muy buenos especialistas y siempre estamos y procuramos estar a la vanguardia, evitándole al máximo los riesgos, porque esa va a ser nuestra satisfacción y eso es nuestra carta de presentación en el contexto, no solamente de la anestesiología, sino en el conjunto con la especialidad que está interviniendo y de paso llevar nuestro hospital a que sea un pionero y que nos vean desde otras regiones como un sitio de referencia,
Nosotros aquí hacemos cirugía bariátrica y ya tenemos pacientes de Huila que vienen a buscarnos, vienen de Pitalito, de Garzón, de la zona de influencia que tenemos. Y eso para nosotros es una satisfacción gracias a la voluntad administrativa y, por qué no decirlo, política de la actual administración en cabeza del doctor John Galvis. Para tener en cuenta 28 años de experiencia, se garantiza aquí el buen servicio de los especialistas y los profesionales que trabajan en la AS Hospital María Inmaculada. Doctor Bermejo, agradecerle por habernos atendido. ¿Y cuál es el mensaje final? El mensaje final, bueno, que tengamos un poquito de confianza en lo nuestro y además un sentido de pertenencia, que todos debemos rodear a nuestras instituciones para que tengamos la eficiencia, la cobertura dentro de lo que debemos tener y agradecer todo lo que debemos de aprovechar. Así es, eso es lo que debemos tener, sentido de pertenencia, aprovechar el buen servicio que está prestando el Hospital María Inmaculada con todos sus profesionales, cirujanos plásticos, ahora el anestesiólogo que nos acaba de acompañar con 28 años de experiencia. Pausa y regresamos. Ya finalizando nuestro espacio, quiero agradecer al doctor Edercimey Campo, director de servicios hospitalarios, por habernos permitido llegar a cada rinconcito del Hospital María Inmaculada, donde se desarrolla un trabajo importantísimo en beneficio de las comunidades de la región. Gracias, doctor, por habernos permitido estar en cada sección del Hospital María Inmaculada que benefician a la comunidad caqueteña. Bueno, para pues despedirme, quiero decirles que el hospital está en condiciones de atender a todas las comunidad del departamento y sus departamentos vecinos con calidad y con calor humano. Muchas gracias al director de servicios hospitalarios por habernos permitido realizar este programa sin ningún contratiempo. Agradecimiento especial por haber estado conectados allí durante la hora. Agradecimiento especial a los municipios donde se retransmite nuestra señal. Los invito a que visiten maguarevillaregion.com, nuestro portal de noticias. Yo soy Miguel Ángel Correa y les invito hasta una próxima oportunidad. Chao.